Hoy vamos a hablar del gorrión común, un animal que todos conocéis, pero que realmente no conocéis tan bien, y es que tiene una vida de culebrón. Así que hoy vamos a ver las 7 cosas más importantes y que no sabíais del gorrión común. Antes de empezar, recuerda saludarme en los comentarios, dar un like y compartir, y ya sabéis, activar las campanitas, esas cosas. Y ya voy con el vídeo, perdonadme. 1. Monógamos, pero para lo que quieren. El comportamiento de los gorriones en cuanto a la reproducción es principalmente monógamo, pero no son tan aburridos. Porque lo que pasa es que, por ejemplo, las hembras, antes de encontrar una pareja estable, copulan con muchos machos. O sea, que son, digamos, un poquito pues casquivanas, ¿no? Por ponernos así con palabras muy antiguas. Son un poquito ligeritas, pero los machos no se quedan atrás. Porque los machos, antes de emparejarse, también catan bastantes hembras e intentan copular con distintas hembras. 2. La infidelidad se paga. Los gorriones, como hemos dicho, suelen ser monógamos y entonces, pues, forman una pareja monógama, digamos, ¿no? Pero ahí pasa una cosa. Forman un nido, donde viven juntos y tal, y lo que pasa es que el macho muchas veces pues sale a buscar comida o a buscar ramitas para el nido o para lo que sea. Pero cuando sale muchas veces hay algunos machos que dicen, oye, pues ya que estoy por aquí, veo a esa hembra que, oye, que está soltera y que no tiene mala pinta y hace piqui 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 piqui. Pero es que no solo eso, también se meten a veces en el nido de otro macho que ha salido a coger comida o lo que sea, y si la hembra y él se gustan, pues piqui 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 piqui. Entonces ya vemos que los machos pueden ser un poquito infieles, pero es que las hembras también, porque cuando el macho entra en ese nido, la hembra normalmente tiene la potestad de decir, oye, ¿me lío con él o no me lío con él? Y en muchos casos, las hembras se lían con los machos. Entonces se da algo muy curioso, que es que hay muchas familias en las que el macho realmente no es el padre de los polluelos, sino que tiene los polluelos de otro macho. Y se cree que las infidelidades de los machos lo que hacen es buscar, en definitiva, tener más crías, tener más descendencia, y sin embargo las hembras lo que buscan es tener descendencia de mejor calidad. Entonces, cuando ponen los cuernos, digamos, a su macho, es para hacerlo con un macho que en teoría es mejor genéticamente, o sea, un macho más guapo. Maravillosa jugada. Sí, vamos, que los machos son como yo y las hembras como la que me gusta. No, tampoco nos cuentes tu vida, Jacinto. Pues sabes que han aparecido nuevos estudios que muestran que los machos de gorrión no son idiotas y son capaces de identificar cuando su hembra tiene tendencia a la infidelidad, y lo que hacen es que esos machos, normalmente cuando ya nacen los polluelos, llevan menos comida a esos polluelos. O sea que dicen, ah, bueno, que posiblemente los polluelos no sean míos. No te preocupes, no les voy a llevar mucha comida. 3. ¿Cómo seducen a las hembras? Pues normalmente depende de la mancha negra que tienen en el cuerpo los machos. Cuanto más grande es esa mancha, más atractivo es el macho para las hembras. O sea que en este caso el tamaño importa, solo que el tamaño de la mancha. Si tienes una buena mancha, pues vas a ligar muchísimo y vas a copular mucho más. Y además vas a ser más dominante dentro de la jerarquía de la bandada, ¿no? Pero no solo con la mancha ya está todo dicho. También hacen una especie de baile, ¿no? En el que saltan, dan unas vueltas alrededor de la hembra, etcétera, etcétera. Y con eso intentan conquistarla. ¿Que no funciona? Pues normalmente se van. Pero hay veces en las que lo que hace el macho es que fuerza a la hembra a copular con él. Ya sabéis, una... ¡Qué bajón! Yo pensaba que era una comuna hippie happy flower. La mayoría del tiempo sí, pero ya ves que el paraíso no existe ni en los gorriones. 4. Salvan vidas, y me refiero a vidas humanas. Un ejemplo es lo que ocurrió en 1958 en China, porque Mao Zedong, quien era el dictador de aquel momento, lo que hizo fue exterminar a los gorriones, porque creía que se comían el grano y por eso había menor producción de alimento, ¿no? Pues ocurrió lo contrario. Pasaba que esos gorriones controlaban las plagas que tenían estos cultivos. Entonces, cuando mataron a los gorriones, las plagas aumentaron un montón, porque con el exterminio de los gorriones se había exterminado a uno de los mayores depredadores de estos insectos que se comían los cultivos, y lo que pasó es que hubo una hambruna tremenda en la que murieron millones de personas. No fueron capaces, además, de restaurar este ecosistema, entonces tuvieron que usar una gran cantidad de pesticidas. Viendo los resultados, decidieron que necesitaban de vuelta a los gorriones, porque ya estaban totalmente exterminados. Entonces lo que hicieron fue pedirle a Rusia que le mandara muchos gorriones para que se reprodujeran y volvieran, digamos, a repoblar China de gorriones. Y le pidieron a Rusia 200.000 gorriones, que Rusia les mandó de una forma un poco confidencial, porque Mao Zedong no quería que su popularidad bajara entre los chinos. ¿Cómo es posible que no me quieran? 5. Son inquilinos de la cotorra argentina. Se habla mucho de que la cotorra argentina es una especie invasora que ha desplazado, por ejemplo, a los gorriones.
y no es falso, es verdad. Pero también se han dado casos en los que los gorriones han aprovechado a las cotorras argentinas para tener una vida mejor, ¿no? O para poder, en definitiva, adaptarse. Porque normalmente los gorriones anidan por su cuenta, pero se han encontrado casos, varios, es relativamente común, en los que estos gorriones entran en los nidos de las cotorras argentinas y anidan ahí. También es cierto que hay veces, pocas, pero hay veces, en las que estas cotorras argentinas depredan o a los polluelos o los huevos de estos gorriones. Entonces, mal asunto, te has metido en un sitio donde no vas a poder criar. Pero hay otros muchos casos en los que esto sí es beneficioso, porque las cotorras argentinas ayudan a los gorriones a poder defenderse de los depredadores. Depredadores como rapaces o como ratas, que la gente no suele tenerlas en cuenta, pero son un depredador muy grande y muy importante. 6. El cuidado de los polluelos es cosa de dos. En estos animales el cuidado parental es compartido y tanto los huevos que los empollan, macho y hembra, como los polluelos que nacen después, son cuidados por los dos miembros de la pareja. Ya hemos visto que si la hembra era infiel, el macho digamos que va a ser un poquito más vago a la hora de cuidar a las crías, ¿no? Bueno, mira el lado bueno, si no son tuyos al menos no te los comes mucho tiempo. No como tú, que sigues viviendo conmigo y saliendo en mis vídeos. Ouch, eso ha dolido, Mario. 7. Los gorriones son muy, muy, muy cabrones. Durante la época reproductiva, cuando los padres salen para buscar comida, o para beber agua, o simplemente para reconstruir el nido cogiendo barro o cogiendo ramitas, el nido queda totalmente indefenso. Y lo que hacen algunos otros individuos es que entran en el nido y lo atacan. Pueden atacar los huevos, pueden atacar los polluelos, pueden romper el nido, pueden hacer muchas cosas. ¿Para qué lo hacen? Para eliminar futura competencia. Si tú matas a los futuros machos, o si tú los jodes, digamos, pues luego no te van a quitar las hembras. Y tu descendencia va a ser la más fuerte y la que va a perpetuarse en el tiempo. Pero es que no se queda aquí, porque hay hembras que lo que hacen es que están ojo a visor a ver cuándo se va una otra hembra de su nido, y lo que hacen es que le dejan ahí sus huevos para que esa otra hembra que ha salido, cuando vuelva, empolle sus huevos y de esa manera, esta hembra que le ha dejado ahí sus huevos, se ahorra tener que empollarlos, se ahorra tener que alimentarlos y en definitiva, vive la vida. O sea que ya veis que malas madres hay también en los gorriones. Estas han sido las 7 cosas que no sabíais de los gorriones. Dejadme en la caja de comentarios si efectivamente no las sabíais o me decís, oye Mario, esto lo sabíamos todos, que puede ser. Yo creo que no, pero igual sí. Pero como habéis visto, los gorriones son un animal interesantísimo y de hecho estaría bien que hicierais lo posible por protegerlos. Si veis un gorrión, no le hagáis daño, tampoco le deis comida, pero no se la quitéis si veis que está comiendo algo, no lo espantéis, dejadle vivir tranquilo porque son muy importantes para los ecosistemas y en concreto para nosotros. Y en los últimos 10 años ha descendido la población de gorriones desde 300 millones que había hace 10 años a 270 que hay ahora. Es decir, se han perdido 30 millones de gorriones. Vamos a cuidarlos, vamos a tratarlos bien, que es un animal interesante, que es un animal bueno para el ecosistema y en definitiva que nos ayuda a poder alimentarnos, ¿no? Porque se comen los insectos de los cultivos. Así que ya sabéis, comentad, suscribiros, dejad vuestro like, activad la campanita porque si no, no os va a avisar. YouTube nunca avisa de mis vídeos, así que activa la campanita y además acuérdate que todos los jueves a las 8, perdón, a las 18 hay vídeo y si no lo hay, pues lo habrá el próximo jueves. Así que nada, nos vemos en el siguiente. Libera tu mente.